Ay, ¿quién viene con esta niña? Levante la mano, que no le dé vergüenza de lo que hizo, por favor. Nada, no es cierto. ¿Con quién vienes? Mira, te voy a regalar una pulsera mágica. ¿Qué color quieres? Escoge un color. ¿Ninguno? Nos vemos la próxima semana, hija, ¿eh? ¡Ponte abusada, chencha! Cuando vengan los muchachos, cuando tengas 18 años, te vas a quedar escogiendo así. Cuando vengas a ver, ya se lo llevaron todo y te dejaron sin nada, ¿eh? Abusada. ¿Qué color te gusta? Dime un color. Morado. Morado. Pon tu mano derecha. Mano derecha, pon tu mano derecha, hija. ¿No sabes cuál es la derecha? ¿No sabes? Pon cualquiera de las dos. Cualquier manito, pon tu mano. Eso. Ay, Dios mío. Por favor, vayan al programa de Linconza. Ahí, mira. Mira, mira. Vamos a practicar porque esta niña como que está un poco de virucha, mira. ¿Oye? Ahí va, ¿eh? Te voy a decir por qué es mágica. Porque ahora la ves y ahora... Ay. Pues era mágica, porque ahora la ves y ahora no la ves, ¿ok? Gracias. Ay, Dios. Adiós, hija. Abusada, ¿eh? Ok. César, ¿cuántos años? 8. 8. ¿Qué te gustan más, los hombres o las mujeres? Mujeres. Tan chiquito ya se le calienta el tejocote. ¿Cómo te gustan? ¿Altas, chaparras, delgadas, gorditas, morenas, güeras o como caigan? Como caiga. A su mecha. A este no le presento a mi abuelita porque la descuajaringa tú. Mira, mijo. Voy a sacar de acá, como veo que vienes el día de hoy, guapetón. De mí corresponde darte una arregladita. Le vamos a dar una peinadita. Pues no se rían, por favor. Es el peine especial que yo uso. Hijo, para que vean que sí lo uso. Agarra mi sombrero. Primero me peino yo. No te rías. ¿Quedó bien? Perfecto, ahora te peinamos a ti. ¿Qué te echa tu mamá? ¿Gel o vaselina? Gel. Es que tiene que salir de lo profundo para que congele bien. ¿Sabes cómo se llama este gel? Se llama New Way Gargajol. Ok, ahora sí. Y sombrero, que no me encontré. Traer el más pequeño, pero mejor me traje el grande. Ahí está. Ok, te voy a dar un regalo, pero me tienes que ganar a mí. Todo lo que te pregunte vas a decir cacahuate. No vayas a decir nada que no sea cacahuate, solo cacahuate. ¿Cómo vas a decir? Cacahuate. Durante 5 veces. Si dices 5 veces cacahuates, ganas y te llevas un regalo. ¿Sale? Órale. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Ya perdiste. ¿Cómo tenía que decir? ¿No quedamos que ibas a decir cacahuate? Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo se llama tu mamá? Aguacate. ¡Ahora ya quiere hacer guacamole, César! ¡Cacahuate! A ver, di, cacahuate. Cacahuate. Eso, fuerte, ¿ok? Listo, vamos a empezar. Ok. ¿Cómo tienes que decir cuando yo te pregunte algo? Cacahuate. ¿Cuántas veces tienes que decir cacahuate para que ganes? 5. Ya perdiste otra vez. Tenías que decir cacahuate, hijo. Solo cacahuate. A ver, ¿qué comes en la mañana? Cacahuate. ¿Y a mediodía? Cacahuate. ¿Y en la noche? Cacahuate. ¿Y qué haces cuando vas al baño? Cacahuate. Obvio, si come cacahuate, hace cacahuate. Ok, no ganaste, pero te llevas un regalo. ¿Qué color quieres? Dime un color. Rojo. Y hay una roja. Pon tu mano derecha. Derecha, 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 hijo, derecha. Derecha, derecha. Derecha, no importa que sea la izquierda, pero pon la derecha porque la tiene toda chueca. Vale. Fue. Esa merita se iba a pedir, compadre. Allá para saludar a la farmacia San Antonio. Allá de la señora Reina Gutiérrez. Recibe el cordial saludazo. Por supuesto, hasta la Unión Americana, el compa. Abelito Dios, sí, señor. ¡Guerra! La vida no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama.
del cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama. Necesito unas heladas para poder bien al tiro. Y con eso te volaba, traigo como daño un tiro. Me conozco, láncese por ellas primo. Para Carlos. Los billetes me regalan lo que mi organismo pide. Unas veces más la banda y otras veces los sirines. Y así sucesivamente todo lo que se imagine. Voy a hacer un desarreglo y te decide que quiera. Ya nacimos paquetones, no nos falta piscinaderas. Ya no hay lucha ni el remedio, solo puras borracheras. Jeffrey, tráigame la lista, por favor. Vamos a comenzarle. Primo se estaba tardando, sirve hacia mis amigos. Tiene la garganta seca, también los dientes dormidos. Solamente las heladas faltaban para estar al tiro. Ahora sí, que venga por acá, adiós a todos los males. Qué bonito es lo bonito, linda vida y que se acabe. Pero antes de que eso pase, las heladas que la paguen. Y el rollo, puro legado. Heladitas que no falten, porque me pongo nervioso. La ley seca no la aguanto, es por eso que la boto. Por ahí tengo unos aguajes que me cumplen mis antojos. Ándale, señoras y señores. De Santa Cruz, de Sontepeque. Es un gusto para mí pisar este bello suelo, tierra de Dios y Madre María Santísima. Por eso quiero pedirles un aplauso. El aplauso esta tarde no lo pido para mí, lo pido para la Santa Cruz, que se escuche fuerte y bonito. Venga ese aplauso, vengan las mañanitas al escenario, muchachos, a la Santa Cruz, hoy en esta tarde. Adelante, muchachos. ¡Venga la Diana! ¡Que se escuche la Diana del escenario! ¡Venga la Diana, muchachos! Gracias, señoras y señores. Un gusto saludarnos. El que les habla al micrófono, su humilde servidor, el padrino, la voz del jarifeo. Nuestros hermanos oaxaqueños a través de la cámara filmadora, por allá de Producciones Cabero y Producciones Martínez. Ahora videos Juquilita grabando para el amigazo Eliseo Martínez López. Sí, señor. Autoridades, por favorcito, para recibirlo como se merece a todo mi público. Venga, bonito el aplauso para recibir a mi presidente municipal. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes a todo el público en general, nativos y visitantes de otros municipios. Es un honor para mí como presidente municipal de Santa Cruz en Sontepec tener a los presidentes de la Sierra Sur. Desafortunadamente no pudimos tener a todos en junto, pero aquí tenemos la mayoría de los presidentes que hemos estado
mano a mano con los trabajos de la administración municipal. Reciban un cordial saludo de Santa Cruz, Azontepec, pueblo chatino. Con mucho orgullo y alegría de corazón, los recibimos con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos todos y que se diviertan. Están en su casa, cualquier cosa, somos la autoridad municipal de Santa Cruz, Azontepec, comuníquenos y estaremos atentos. Muchas gracias, que se divierta toda la gente y que ganen los mejores de el rancho, Hermanos Los Ríos y Los Jinetes. De igual manera, adelante, muchas gracias, que se diviertan. Échenle una diana, muchachos. Échenle una diana, venga. Bonito el aplauso, adelante mi presi. Ahí estamos, señoras y señores. Nos estamos presentes. Ok, ahí está el señor presidente haciendo entrega, por allá de un pequeño presente, allá lo que es la riata de Ixtle, la red, desde luego, por allá, desde luego el traje típico de la región, por supuesto, el chiquihuite, ¿verdad? El chiquihuite que pues, la región chatina usa para lo que es el nixtamal y toda la cosa, mis amables amigos, pues ahí estamos. Por allá, jinetes, vistas, hermano Reyes, ¿están listos? Está listo porque ya la gente quiere ver la jugada, señoras y señores. Jugadas impresionantes. Vámonos. Venga el aplauso, bonito. Ahí estamos viendo a las secretarias, por supuesto. Ya acompañando al señor presidente, al señor síndico municipal. Váyale pasando de igual manera regidor de Hacienda. Por allá, si está regidor de Hacienda, de acá de este honorable ayuntamiento. Vale, ahí está, váyale pasando. Vamos a dar inicio a este gran evento espectacular. Ya se encuentran con nosotros las autoridades municipales acompañándoles. Voy a llamar al centro de este anillo de fuego, al propietario y dueño de esta gran ganadería del estado de Oaxaca, para ser exactos, Ocotlán de Morelos, Rancho Hermanos Ríos. ¡Lo recibimos con el aplauso bonito! Venga ese aplauso al propietario de Rancho Hermanos Ríos. Hoy nos viene acompañando, mis grandes amigos, un largo viaje con esos toros de reparo. Bueno, pues mis grandes amigos, muchas horas de viajar con esos toros, pero han llegado a esta tierra tan hermosa, a esta tierra de Dios y Madre María Santísima, Santa Cruz, en Sontepec. Véngase por acá, señor ganadero, aquí lo queremos al centro del ruedo porque nos trae esos papelitos con los que hoy, mis grandes amigos, jinetes de la selección oaxaqueña, cheque usted nada más esta selección, jinetes profesionales, jinetes que hoy vienen a apretar de grapa y a apretar de lazo. Mis amigos, muchachos de la banda, si tienen un redoble, por allá un redoble con puro redoble, para acompañar a estos grandes hombres de la monta, señoras y señores, para recibir a la selección de Oaxaca, jinetes profesionales, recibimos con un aplauso, venga, venga el aplauso bonito, se escuche, ahí está la selección de Oaxaca, grandes jinetes profesionales, hoy mis grandes amigos con lo mejor del espectáculo llamado Jaripeo Ranchero Profesional. Señoras y señores, hoy en esta tarde van a jugar con un pretal angosto, con las facilidades que el ganadero, que pocos ganaderos dan para sus toros participar. Pretal angosto, escuela del jinete, vamos a ver espectáculo en esta tarde, mis amigos. Vámonos al sorteo. Quiero llamar al centro de este anillo de fuego para que venga a levantar su papelito y que decida con qué toro le toca participar hoy en esta tarde espectacular. Por eso voy a llamar mis grandes amigos desde la tierra bendita del pan de yema, Santo Domingo Tomaltepec. Es el lucero de Santo Domingo. Échenle un aplauso a este muchacho. Aquí lo tenemos, sí, señores. Levantando su papelito, vamos a ver. Se llama Chapulín Lucero, señoras y señores. Vaya que vamos a ver ese agarrón, mis grandes amigos. Hoy en esa tarde también, paisano de la región, viene a montar esos toros de Rancho Hermanos Ríos.
un hombre que viene con pretal muerto, pretal de lazo, ganchos abajo del tostillarre, hombre que también ha ganado torneos, aquí lo recibimos, se llama Gitano, Gitano, sí señor, brindele un aplauso a este muchacho, que se escucha el aplauso, vamos a ver, viene ese muchacho levantando su papelito, vamos a ver lo que decida el destino. Número 6, suerte mi jinete, se llama Centenario. Sí, señor, Gitano viene a la monta. Hoy en esta tarde impresionante también tenemos otro gran jinete. Gran jinete que nos viene acompañando hoy en esta tarde espectacular. Las montas impresionantes con una escuela que brilla con luz propia. Viene a montar el Junior de Minatitlán. Brinde un aplauso bonito. Aquí lo tenemos, sí, señor. Vamos a ver, el destino decida en qué número le toca participar y con qué toro viene, muchacho. Número 9 se llama Carbonero. Carbonero Junior, Junior de Minatitlán. Ahí están mis grandes amigos, señoras y señores. Viene también otro gran jinete, jinete de la pierna pesada, un hombre que viene allá del centro de la ciudad de Oaxaca, para ser exactos, Santa Cruz, Jojotlague. Venga ese muchacho, se llama Halcón, Halcón de Jojo. Échale un aplauso bonito. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Damas y caballeros, ahí está ese muchacho. Vamos a ver con qué toro le toca participar. Número 4, el toro se llama el Oaxaco. Es el Oaxaco, sí, señor. Venga para Halcón. Es el número 4. Señoras y señores, vaya garrón que vamos a ver. Que nos viene hoy en esta tarde espectacular. Doble dosis, muchacho. Doble dosis. Vamos a ver. Hoy puede pasar. Es el número. Número 5. Sí, señor. Es el Mapita. Con qué compromiso tenemos. Señoras y señores, damas y caballeros, viene otro hombre de mucha trayectoria, un hombre que ha recorrido el estado de Oaxaca y parte de la República Mexicana. Hoy lo tenemos en vivo y a todo color, usted lo ha visto a través de películas. Él es Travieso de San Sebastián Tutla. Échale un aplauso bonito. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Vamos y caballeros, viene levantando su papelito. Es el número. Número 2, suerte mi travieso, San Sebastián Tutla está presente. También mis grandes amigos, hoy tenemos tres montas a pretal de dos argollas, montas al estilo Colima, unas montas que también vamos a ver en el número 3. En el número 3 viene un toro que lleva por nombre el Mixteco de Rancho Hermanos Ríos. Para montarlo, viene Travieso, brindele un aplauso, Travieso, sí señores. Hoy en esta tarde, mis grandes amigos, aquí tenemos a este gran muchacho. Hoy viene otro de los grandes jinetes, el orgullo de nuestro estado de Oaxaca. Un hombre que también le ha montado diferentes ganaderías, recorriendo el estado de Oaxaca y parte de la República Mexicana. Desde la cuna del jinete de pretal de grapa, la distante Cabrera, es el Andariego. Brindele un aplauso a este muchacho. Aquí lo tenemos en vivo y a todo color. Vaya, señoras y señores, grandes hombres que vienen a arriesgar el físico. Montas a pretal de grapa, ganchos arriba de media tabla, ahí donde le chupaba la vaca cuando el toro era pequeño. Viene a realizar otra monta en el número 8 o del pulgarcito, se llama Ranchero, Ranchero de San Fernando. Bríndele un aplauso bonito. Ahí está ese muchacho, señoras y señores. Bien, mis grandes amigos, hoy de esta tarde impresionante, de esa forma ha quedado este sorteo, mi estimado Chay. Porte una tejana que se descubra para elevar la oración del jinete. Dice la oración del jinete. Jinetes, rodilla al piso y abrimos el corazón para decir: Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. En esta tierra bendita, la hora se ha llegado. Tú me hiciste jinete y me has hecho muy feliz.
Por eso te pido que cuando el toro me castigue y me veas perdido y no haya ninguna salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Oh, mi Señor Dios, solo vine a esta plaza por unas cuantas monedas. Termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine mi camino y mi humilde corazón. Oh, mi Señor Dios, deja tu puerta abierta. Puede ser que te visite hoy, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, donde no hay porrazos, donde solo hay gloria y salvación. Te lo piden humildemente tus hijos, ganaderos, jinetes y público en general. Yo tocaré tu puerta y tú detrás de ella me abrirás y me dirás: pasa, hijo mío, te estaba yo esperando. Aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Amén, amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diosa! ¡Y que venga el reino! Primer cartucho de la tarde, se viene a quemar, mis grandes amigos, es Rancho Hermano Ríos. Vamos a ver estos toros impresionantes. Serás al aire hasta el momento. No hay nada para nadie. Es un jaripeo profesional, no apto para cardíacos. Ahí está, así nomás se pinta la tarde. Le ponemos candela de una buena vez. ¡Ay! Llegó la hora, llegó la hora, llegó el momento. La fiesta ha comenzado. Sí, señor, 4 de mayo, 4 de mayo, honor a la Santísima Cruz. ¡Aplaudale! 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 ¡Ahí lo tenemos, señores!
señores caporales. Se escucha, señores, en el infinito, que hasta en la tierra se oye una levada. Están discutiendo el diablo con San Pedro, cuando aparezca y me lleve la barca. El diablo le dice, se le pertenece, es un malandrín y se va para el infierno. Pero le contesta, es un hombre muy bueno, ayuda a la gente y crece este reino. San Pedro le dice, ya cállate, diablo, espera que muera, no estés discutiendo. Yo se hubiera muerto, le contesta el diablo, pero ustedes siempre lo están protegiendo. Con esta legata yo salgo ganando, mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo. Yo sigo viviendo, mi vida, mi moro, y lo que decidan, ya me importa un cuerno. Horacio, y aquí seguimos. Al copo Iván, a José Martín, a Chile, con muchísimo cariño. Yo vivo mi vida jugando a los gallos, vino y mujeres tirando los galos, cantando en parota siempre con el gabo, puesto mi cuero corriendo caballos. Si les interesa, señores, mi gracia, pregúntenle a Pedro y les dirá el macario, pregúntenle al diablo y les contestará, es la facilidad que le dice el hermano. De ley, ¿dónde está el aplauso bonito? Excelente aplauso a este muchacho en el escenario. Sí, señor, vamos a continuar. Viene el siguiente cartucho. Sale, chicos, repare, chicos, ya volvemos. Farmacia San Antonio recibe el cordial saludo allá mi compa René Martínez, gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Música, maestro! Allá para mi presidente municipal, recibe el abrazo. Allá para la gente de Santiago Mina, sí, señor. La gente del Cojito. La gente de Texmelucan, de Textitlán. En los rayos de la tierra.
tierra, bonito se ve la siembra, entre los ipiales, floreándose de la hierba, toda la raza contenta, dice se va a poner buena. Si sacamos 30 kilos, nos vamos a costar, ya que nos haya vendido, nos ponemos a pistear y para ser compartidos, nos vamos a Mazatlán. El dinero es muy bonito, sabiéndolo disfrutar, volver es vino y cerveza, todo en la vida te da. Pero no olvido una cosa, ayudar a los demás. Así se ha llamado, porque cuando vamos al extranjero debemos dejar en alto a Sola de Vega, como lo decía mi señor presidente. ¡Una sensacional! ¡Una bomba al estilo Colima, señoras y señores! ¡Un rapero de corazón, se llama Travieso! ¡Se llama Travieso de Sola de Vega! ¡Ahí lo tenemos en el pico de la luna! ¡Ahí donde el viento sopla Travieso! ¡Se llama Travieso de Sola de Vega! ¡Ahí la mano está pasando! ¡Ay, está! ¡Se llama Pisteco! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí lo lleva! ¡Lo va a botar! ¡Lo va a botar! ¡Eche la mano! ¡Ay, no! ¡Ya lo echó al suelo! Candidata a reina del jaripeo, señores. ¡Venga el aplauso! ¡Gracias! Y dejen ver, voy a ver si traigo cambio. Les coopero, porque yo también quiero que sean reina. Tarararán. Deja sacar mi cartera. Ay, lo siento mucho, hija, ¿eh? No traigo cambio. Conmigo no anda la miseria, señores, para que vean, ¿eh? ¿Aceptan tarjeta Coppel? Porque también traigo Coppel. Acuérdense que Coppel empeora su vida. Vamos a darle el aplauso, señorita, puede pasar. En este momento van a empezar a pasar por sus lugares, en donde quieran, y por supuesto, vamos a continuar. Voy a dar regalos yo en este momento. Prometí 10 burbujas y voy a regalar las 10 burbujas para los niños, pero... Recuerden que, vamos a ver, es más, el niño que se ponga abusado se gana la... A ver, una niña que me traiga una moneda de 50 centavos se lleva la burbuja, sin tanta participación. A ver, una niña que me traiga una moneda de 50 centavos, 50 centavos, a ver, la primera niña que tenga la moneda de 50 centavos y llegue con la moneda, se gana una burbuja, acá de este lado.
Sí, pero no puedo ir, amiga. Tiene que... acompáñela, por favor. Hay que pase, sale. Ok, voy a contar hasta tres. Si nadie viene, empezamos a darle a los niños, sale. Niña, con moneda de... Aquí está. Te la ganaron, mi amor, se gana. Es tuya, mi amor, es tuya. Niño, que me traiga una moneda de 5 pesos. Listo, 5 varos. Gratis. Ahí, así estamos dando regalo de volada. Niño, que me traiga un billete. Rápido. Un billete. Un billete a la una. Acá está. Eso. Voy a sacar otras tres. Acuérdense que van de tres en tres. La siguiente. Se la voy a dar a un niño. Ay, ay, hijo. Vendida por 200 varos. Ya recuperé lo que estoy regalando, señores. Es cierto, voy a regalar 200 pesos al primer niño que me traiga una burbuja. Mira los gandallas, mira los gandallas. Checho, ven por tu billete, hijo. Corre, hijo, no te vayan a pegar. Ok, vale la de niña. La primera niña. La primera niña que llegue se lleva la burbuja. Niña, rápido, niña, niña, la primera que llegue. Ahí está. Todos los juguetes, todo esto patrocinado por mis amigos de Rancho Hermanos Ríos. Ahí andan las chicas. Wow. Dejen de estar distrayendo a mi público, muchachas. Míralas, míralas. No las tomo en cuenta y caminan normal. Las tomo en cuenta y así caminan. Míralas, mira, así son, así son. ¡Ok! Esta es para un niño. El primer niño que me traiga su calcetín en la mano. ¡Rápido! El primero que llegue con su calcetín en la mano. ¡Calcetín en la mano! ¡El primero! Vamos a ver si pasa la prueba. ¡Huélele! Vamos a ver si el dueño soporta su veneno. ¡Huélele! Y hasta se inspiró. ¿Te dijo? Tu burbuja. ¡Ah, pues falta abusado! ¡Faltan tres! Ahí va, voy a sacar las otras tres. Solamente quedan tres para regalar, señores. Y se lo voy a regalar, hijo, ponte abusado, ¿eh? Para que ganes, me vas a traer. Es más, te voy a ayudar. Te tienes que traer rápido del público. Tráeme un zapato. ¡Córrele, córrele! ¡Busca un zapato y te ganas una! ¡Córrele! ¡Córrele, hijo! ¡Córrele! ¡Córrele, Checho! Ah, ahí está, hijo. A ver, el zapato lo vamos a tirar para allá. Dale, sí. ¿De quién es el zapato? Voy a buscarlo allá. Ahí está. Ok. Para una niña. La primera niña que me traiga una credencial para votar. ¡Rápido! ¡Credencial para votar! Niña, niña, niña con credencial para votar se gana esta burbuja. Solamente quedan dos. Después de dos ya no regalo más. Voy a pasar a venderlas. Niña con credencial, ya tú tienes regalo, mi amor. Préstasela a otra niña. Préstasela a otra niña que no tenga regalo. Niña, a su mecha. Niña, no niña sauria. Está grandota esta. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline, ¿cuántos años? 11. Ah, no, sí, es una niña. Además que está bien desarrollada, ¿eh? ¿Qué color quieres? Rosa, credencial. ¿Para qué dijimos que era la credencial? Continuamos, vamos. Aquí está la credencial. Se la voy a limpiar. Para que llegue a las votaciones. Ok.
grito elevado. Ahí está como a verlo, perro. Cuidado, por favor, vamos a ver la camioneta azul. La parabrisa dice la pequeña, Jorge. La pequeña dice la parabrisa, la camioneta azul, por favor. Por haber a mis amigos, ahora no traigo dinero. Seguirán siendo los mismos, por ti, al menos sincero. ¡Con rayos, saludos! ¡Y mañana a las tresitas, sí, señor! ¿Quién manda, pues? Muchos voltean a verme, porque no tengo que darles ni siquiera una llamada. Los que en las manos se fueron, sin manos se les son desprecie y vayan a sentir feo. Mejor guarden su distancia porque ya me hice maltrero. Ya se me acabó este miedo y la parte cuadrada. Ya bailé con la más fea y bailé toda la tanda. El costal lleno de piedras me dejó duras del alma. Todo lo que les he dicho ha pasado al 100%. Y tanto de diferencias traigo muchos sentimientos. El costal lleno de piedras por mucho tiempo. ¡Dele! Esta monta espectacular es el Guajaco, sí señor. Monta pretal muerto, pretal de lazo, ganchos abajo del costillar. Es de rancho, hermanos míos. Muchacho, música con sabor a jaripeo. ¡Listo, sí señor! Ahí lo vamos a ver. Señoras y señores, damas y caballeros, viene la elegancia del reparo. ¡Todo listo! El jinete de la rica de amor al público. ¡Ahí está! Vamos a ver, ahí lo tienen, ahí lo tienen, es suyo, es suyo. Ahí está la salida, el reparo, es el Guajaco. Así le pega los toros limpios de rancho, hermanos míos. Ahí le está reparando, ahí le está reparando, sí señores. Y está jugando, el jinete lo está castigando. Vaya señoras y señores, ahí está el Guajaco, ahí está el Guajaco. ¡Épale, épale! Asegúrame el cheque, me dé ese lado. ¡Un niño valiente, rápido! ¡Niño valiente, niño valiente!
que se quiera casar con ella. Velos valiente, mira. El peloncha dice, no, ya me quedo con ella. No, hijo, no te vas a casar. ¿Cómo crees? En unión libre se vive mejor. Yo, ya, sí, yo te lo digo por experiencia. ¿Eres valiente? Sí. ¿Eres valiente? Sí. Gana el niño que hable más fuerte. ¿Cómo te llamas? Eliani. Oh, el que hable más fuerte. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Esto, pero di fuerte. Gabriel. Di fuerte. Gabriel. Que digas fuerte. Gabriel. ¿Cómo quiero que diga Gabriel? Fuerte. Di fuerte. Fuerte. Di otra vez. Fuerte. Eso, di otra vez. Fuerte. Que digas otra vez. Otra vez. Ay, otra vez. Vientos, amigo. Oye, vamos a poner a prueba a las mujeres y a los hombres. ¿Le tienes miedo a la niña? No. ¿Le tienes miedo al niño? No. Eso, manos atrás. Manos atrás. Valiente, ¿eh? No se vale meter la mano, ni agacharte, ni nada. Cuando yo cuente tres, vienes corriendo, le das una cachetada y te ganas el regalo. ¿Listo? Sale. Vamos a ver. Lista. Una, dos, tres, cachetada. Ay, mija, te vamos a enseñar cómo se hace esto. No te muevas. Hijo, abusado, ¿eh? Dos regalos para ti. Cachetada cuando cuente tres. Una, dos, tres, cachetada. ¡Hazle mecha! A mí se me hace que a la mamá de esta niña le dicen Toña Machetes. Al papá le han de decir Pedro Navajas. Hijo, ¿qué no sabes que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Hay que darle con la hoja de un nopal. ¡Órale! A ver, firmes. ¡Cabeza! Eso. Te va ganando, hija abusada, ¿eh? ¡Frente! Abusado, ¿eh? Ok. ¡Panza! ¡Rodillas! ¡Cachetes! ¡Orejas! ¡Nariz! ¡Pies! ¡Cabeza! ¡Televisor! ¡El primero que toca! Ay, hija, ni porque tu televisión es a colores. La de él es en blanco y negro, nada más que es de 20 pulgadas, la tuya es de 14. Vamos, ahora viene lo bueno, porque hay que ver quién gana y quién no. No se muevan de sus lugares, por favor. Cuando yo diga cabeza, ahora ya no tienes que tocar tu cabeza, tienes que tocar la de ella para ganar. Pero si ella toca primero tu cabeza, gana ella. Cuando diga panza, tienes que tocar su panza de ella, pero si él toca primero tu panza, gana él. Cuando yo diga televisor, ya sabe lo que tienen que hacer, ¿ok? ¡Firmes! 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 Cerca para que no, para, ahí, para que no, ahí, para que no pierda a nadie. ¡Cabeza! ¡Orejas! ¡Frente! ¡Nariz! No se muevan, no se muevan de ese lugar. ¡Lengua! Ah, no, lengua, no, dije. No, ya le iba a estirar la lengua, tú. ¡Panza! ¡Rodillas! ¡Pies! ¡Cabeza! ¡Televisor! ¡Ay! ¡Ay, chamaco! La niña todavía dice, la encenderé, no la encenderé. Y el niño dice, ¡órale! Cárgame, soy yo. ¿Qué? Bueno, ¿quieres el regalo feo? Hijo, vete con ella. Es cierto, mi amor. Dije dos regalos, te llevas una burbuja y te llevas una pulsera que está por aquí. ¿Y qué color quieres? Rosa, te vas a llevar roja porque no hay... Ahí está, la última. Mano.